Muchas gracias. Bueno, ahora llega el de la Administración de Madrid a dar más números y encima quedan 35 minutos para que empiece el partido. Entonces, vamos a ello. Para hablar del Plan de Acción 2008-2012, yo creo que es necesario conocer, y lo voy a resumir mucho, qué ocurrió con el Plan de Acción 2005-2012 y de dónde partió todo este tema, ¿no? Y luego después me gustaría lanzar un canto positivo sobre que la industria española tampoco está tan mal. Las intensidades energéticas que he hablado antes, Coldo, que evidentemente son las que marcan el consumo de energía por unidad de producción en términos monetarios, han bajado. Los sectores que son intensivos en el consumo de energía, pues por su propio bien, porque la energía incide directamente en su coste de producción, han hecho grandes esfuerzos en reducir el consumo de energía. Entonces, quiero lanzar un poco y decir, hombre, es necesario hacer más. También hay que ser consecuente que cada vez es más difícil hacer algo, porque evidentemente los niveles de ahorro de energía, mejor dicho, los niveles de rendimiento energético que tienen las instalaciones no es que estén en el mínimo técnico, que nunca lo estarán, pero hay instalaciones importantes, como por ejemplo la fabricación de cemento, donde el consumo específico, y no lo de intensidad energética, sino del consumo específico, es decir, el consumo de energía final energética, no consumo de energía final total, consumo de energía final energética por unidad de producción. Como decía, el cemento tiene uno de los consumos específicos más bajos de toda Europa. Y, en fin, hay sectores importantes dentro de la industria que lideran grandes medidas de ahorro de energía. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a los números. Voy a hablar un poco del Plan de Acción 2005-2007, después del Plan de Acción 2008-2012 y los programas de IDA y financiación. Esto a lo mejor le llama a alguien la atención, pero me ha venido muy bien la exposición que ha hecho José, y luego pues veremos por qué. Bien, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 se aprobó el 28 de noviembre del 2003. Ahí el IDAE realizó una, concretamente en el sector industria, tuvimos que realizar una serie de estudios parecidos a los que ha planteado José, algunos más, porque alcanzamos el 92% del consumo de energía final energética de la industria y bueno, aparte de las agrupaciones de actividad como puede ser alimentación, bebidas y tabaco o minerales no metálicos, hubo que estudiar los sectores de actividad, es decir, por ejemplo, la alimentación, bebidas y tabaco, por la industria cárnica, por la fabricación de cerveza, por la industria láctea. Se pueden imaginar un montón de estudios con objeto de determinar cuál era el potencial de ahorro de energía que había en ese momento, que era el que después se plasmó en la E4. El número de medidas, aprovecho también que ha salido antes de alguna manera, el número de medidas que se determinaron que se podía adoptar en el sector de industria alcanzaban cerca de 450 medidas. Evidentemente, esas 450 medidas no aparecen en el documento de la 4 porque se podía volver nos podíamos volver locos, sino que aparece una serie de familias de medidas, porque agrupamos en 30 familias de medidas toda la ahorro de energía, y luego después todas esas medidas es lo que en los diferentes planos de acción y también dentro de la E4 aparece como programa de ayudas públicas, ¿de acuerdo? Bien, Plan de Acción 2005, no voy a insistir mucho sobre él. Objetivos, concretar las medidas e instrumentos necesarios para el lanzamiento de la estrategia que he hablado antes, definir responsabilidades y colaboraciones y planificar la puesta en marcha de las medidas y evaluar los ahorros de energía, los costes y las emisiones de CO2. Sectores, industria, transporte, edificación, servicios públicos, equipamiento residencial, agricultura y transformación de la energía. ¿De dónde salía el dinero? Como ha comentado antes el director general, pues estoy de acuerdo con él, pero en la segunda parte no estoy de acuerdo con él, lamento que no esté aquí. En el Plan de Acción 2005-2007, pues salía de los presupuestos generales del Estado y la tarifa eléctrica. Hasta ahí estoy de acuerdo con el director general. En el Plan de Acción 2008-2012, no.
sale de los presupuestos generales, de la tarifa eléctrica y la tarifa de gas. Bien, ¿qué hacemos con esto? Lo que se hizo, lo que hizo el IDAE es establecer una serie de convenios con todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas para cada uno de los un convenio general donde se contemplaban cada uno de los sectores que hablaba antes, ¿no? Antes de ello, se tomaron una serie de valores objetivos para determinar cuál era el peso en cada uno de los sectores que tenía cada comunidad autónoma, que en el caso de industria fue el VAP, y determinar cuáles serían las ayudas que debería tener cada comunidad. Entonces, en el caso de industria solo había dos medidas, que se ha hablado antes. El programa de auditorías energéticas, con una ayuda del 75% del coste de la auditoría, con una condición, o con varias condiciones, aparte del límite mínimo y límite máximo a nivel de ayuda, que la auditoría la contratara el industrial. Y esto salió de haber leído, se pensó directamente que el que mejor conoce su instalación, por filosofía, es quien está trabajando con ella. Evidentemente, el mejor que puede conocer a quien tiene que contratar una ingeniería es el industrial. Y por eso se puso esa condición. Y luego puse el programa de ayudas públicas, que es ayudas para programas de ahorro de energía. El límite está marcado al 22% de la inversión elegible. Bien, ¿cuál era la situación en el año 2004 en el consumo de energía final en el sector industrial? Pues que se consumían esos 37.700 kilotep y que el peso que tenía la industria en el consumo de energía era del 36%, y en el año 2007 se consumía un poquito más, pero había disminuido el peso de consumo de la industria en el total del consumo de energía final total, porque el transporte se había incrementado fundamentalmente, el peso del transporte, y algo también el tema doméstico. La distribución, un poco la distribución de fuente energética, pues evidentemente sigue avanzando el gas. En el 2004 tenía un 34% y en el 2007 un 36%, y bueno, y ahí se ve la electricidad, evidentemente sigue aumentando, y la caída, no de ahora, sino ya de los años 90, a partir del año 1993, los productos petrolíferos. Voy a pasar directamente aquí a auditorías energéticas, programa de ayudas públicas. ¿Qué ha ocurrido con los planes de acción? ¿Y qué resultados hemos obtenido? Ojo, esto es un avance, son totalmente provisionales. Del plan de acción con las comunidades autónomas. Bueno, pues que el plan de trabajo del año 2006, el apoyo público que habíamos estimado en el sector de industria era de 43 millones de euros, con un ahorro en energía primaria de 325 kilotep, pero el número de expedientes que nos han presentado ha sido 1.337 y la inversión a sociedad unos 250 millones de euros. Es decir, estamos cerca, podemos estar cerca del apoyo público. En el plan de trabajo del 2007 el apoyo público era menor y evidentemente el número de expedientes presentados en el año 2007 también fue menor. Y aquí empezamos a notar un poco, bueno, a lo mejor que la Administración no es lo suficientemente ágil como para que el tema de las ayudas públicas no se dilate en el tiempo. Esa es una lectura que se puede hacer. Pero la realidad es que cuando tú estás jugando con dinero público, los criterios que tienes que seguir y todo el mecanismo que tienes que hacer es largo, pero tiene que ser muy claro, con objeto de que no haya problemas o otras historias, ¿vale? Lo que pongo es que los ahorros generados en el año 2006 representa el 1% del consumo de energía final energética en el mismo año, que no está mal, aunque parezca mentira, y que en el año 2007 es un 0,6%. Bueno, plan de ahorro de 2008-2012 incluye los mismos sectores. Se pretende una reducción de un 10% de las importaciones de petróleo en todo el periodo. Se pretende movilizar cerca de 2.400 millones de euros en apoyos públicos y el plan de acción en la industria pretende reducir el consumo anual en un 0,6% anual acumulativo. Los ahorros generales que pretendemos de energía final son unos 59.500 kilotep en el periodo
inversiones a promover, como he comentado antes, 22.000 millones de euros, emisiones evitadas, bueno, está en la novia canilla. ¿De dónde sale el dinero? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Porque antes, en la anterior, solo había un cuadro en el que había un dinero que venía del presupuesto general del Estado, de la tarifa eléctrica, y había el IDAE, comunidades autónomas, y un cuadrito. Y ahora aparecen dos cuadros. Aparecen el IDAE, las comunidades autónomas, y uno a la izquierda, uno, en donde hay actuaciones directas de IDAE. Primero, dicho, presupuesto general del Estado para todo el periodo 2008-2012, la tarifa eléctrica, lo que tiene que generar, y la de gas, y un total de presupuesto. Hablamos del 70% de ese presupuesto es para las medidas que tenemos en colaboración con las comunidades autónomas, que es lo mismo, lo único que ocurre